La Escuela Cristóbal Rugama renace con una moderna infraestructura. Dos pabellones de dos pisos más cuatro salones estilo castillo para garantizar a los niños una educación integral en condiciones dignas. Es un ambiente pedagógico acorde a las necesidades de los niños, a nuestra población, que en su mayoría, y lo decimos con orgullo, son padres de familia del mercado Ernesto Fernández, comerciantes, luchadores del día a día, que merecen este tipo de ambientes pedagógicos para los niños, para su formación integral. Las autoridades del Ministerio de Educación realizaron un recorrido para verificar el avance de la obra, que está en un 96%. Supera los 50 millones de córdobas en inversión y se espera culmine en los primeros días de agosto. Estos dos pabellones constan de 21 aulas de primaria, dos baterías sanitarias, una aula TIC, un laboratorio de computación y un área administrativa. En la parte preescolar, ahí se construyeron cuatro pabellones que constan de dos aulas cada uno y en un total serían 8 aulas. Y igualmente el auditorio, que también sirve, es una cancha techada. La escuela ahora tiene un muro perimetral que brinda seguridad a los más de 1.600 estudiantes de educación inicial, preescolar y primaria regular que ahora no serán afectados por el invierno. Ahora, con todas las obras de drenaje que generan satisfacción para que corra el agua gradualmente y no sea una inundación en nuestros centros educativos. Solo directamente aquí se han generado más de 100 empleos, más todo el empleo indirecto que se genera, toda la dinámica económica que esto promueve. Dentro de las innovaciones también están las ventanas estilo francesas en cada una de las aulas, cielo falso de PVC, un tanque de agua potable y más de 20 luminarias. Una inversión muy importante que hoy la vive, la va a disfrutar nuestra familia, pero también parte del cambio de la infraestructura municipal. Uno camina aquí por Masaya y mira esta obra y efectivamente dan otro rostro a nuestro pueblo y son la muestra clara de que seguimos adelante por más victorias. El Ministerio de Educación reconstruye en total 7 centros educativos en el departamento de Masaya para seguir garantizando la educación gratuita y con calidad. Les informó Belkis Urrutia, Lo que se vive.